abril se cumplen 150 años de las apariciones de la Virgen en la cueva de Massaviel, más o menos, en francés pronuncio uno más o menos bien, en Lourdes. El Santo Padre nos ha dirigido un mensaje muy hermoso para este día y ha querido conectar, o quiere que conectemos, la celebración de esta fiesta de Lourdes y la celebración del año jubilar de Lourdes, pues con el Congreso Eucarístico Internacional que se va a celebrar en Quebec a finales del mes de junio, y además que tengamos muy presente a la hora de hacer la conexión de estos dos grandes acontecimientos, la conexión entre la Virgen, la Eucaristía y los enfermos. Vamos a hablar brevísimamente de ello, teniendo en cuenta la palabra de Dios que hemos escuchado y teniendo en cuenta también lo apretados que están ustedes aquí en la capilla esta tarde. Luego vino esa costumbre de llevar a los enfermos a la cueva y a la fuente, aquella fuente que nace, sale de la tierra misteriosamente. Le dijo, hurga ahí que va a salir agua, y ella no sabía, si iba al río, pues, hasta que le indica exactamente dónde tiene que hurgar, y efectivamente hurga y sale una fuente, pues, abundantísima, de un agua que todavía hoy bebemos y traemos a nuestras casas como un instrumento que nos recuerda a la Virgen, nos recuerda el mensaje suyo y nos recuerda la necesidad de la limpieza de nuestros pecados, y también como un medio de llevar a los enfermos el recuerdo y la presencia de la Virgen de Lourdes. Desde entonces, desde aquel día, no solo se curan almas en Lourdes, por millares, probablemente por millones, sino también cuerpos, una relación estrecha entre la salud del alma y la salud del cuerpo. Recordaba y recuerda Lourdes siempre el estilo de Jesús a la hora de tratar, cuando en sus años de vida pública se acerca a la gente y al pueblo, y cura del alma y cura del cuerpo, de las enfermedades del alma y del cuerpo. Nunca hace un milagro Jesús. Y cómo no decir que de Lourdes sale una especial mandato, y con esto termino mis palabras de esta homilía, para que los enfermos sean valorados en lo que son, desde el punto de vista de la providencia de Dios y de la providencia del Señor. La enfermedad nos asimila y nos coloca al lado de Cristo en la cruz, y de un modo singularísimo al lado de Cristo en la Eucaristía, como instrumentos de extensión de ese amor de Cristo y de esa gracia de Cristo a todos. Y nos coloca los enfermos también ante a los que estamos sanos, de cierta edad, quien no está algo enfermo, ¿no? ¿O quien no está algo enfermo siempre? Los jóvenes creen que no, pero sí. Los demás, pues ya sabemos que todos tenemos algo que sufrir. Pero bueno, a la hora de los verdaderamente enfermos, pues lo que sufrimos nosotros bien poco es. Por lo tanto, saber que ellos necesitan de una especial muestra de nuestro amor y de nuestra caridad. Hacen mucho por nosotros, y nosotros debemos hacer mucho por ellos. Y lo que hagan ellos por nosotros y nosotros por ellos tiene que ser expresión, causa y efecto del amor de Cristo. Que la Virgen, pues, de Lourdes, nuestra Madre, en esta tarde, en esta celebración de la Eucaristía, sacramento del amor de Cristo, por excelencia del amor de los amores, cantamos en ese himno tan bello que se inauguró en el año 1913 en el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, pues nos acerque de tal manera que lo aceptemos y lo vivamos profundamente, ese mensaje de Lourdes que sigue siendo de una gran actualidad entre nosotros, en España y en Europa y en el mundo entero. Que así sea.